a los ministros. We have asked many, many times, and we will do it again, is for the Secretary General to appoint a special envoy to take into account and put together all these initiatives and to foster this intercultural dialogue, religious intercultural dialogue, which is one of the means to finish with this kind of conflicts all over the world. Panorama. Esto habría que hacerlo de forma inmediata si queremos que esa conferencia contribuya a los objetivos para los que ha sido concebido, es decir, el rebajar la tensión en la explanada, el asegurar el mantenimiento del statu quo y el disipar la posibilidad de que el componente religioso venga a enturbiar unas relaciones entre palestinos e israelíes suficientemente complicadas. Una solución satisfactoria y urgente. Prácticamente todas las representaciones se han manifestado, todas se han manifestado en favor de los dos estados, descartando la solución alternativa de un estado binacional, y todas han puesto de relieve que si no queremos que esta solución de los dos estados, insisto, la única posible, se disipe en el horizonte, es necesario acabar con la política de asentamientos que corre el riesgo, tiene el riesgo de convertir esa solución en físicamente imposible. ISIL. En este contexto y en este punto, la falta de avances en el proceso de negociación está debilitando a las partes moderadas en los dos bandos. Hay una sensación de frustración en la autoridad palestina, como usted conoce muy bien. Entienden que el proceso de negociación o la vía de la negociación no ha conducido a resultados concretos en el avance hacia los dos estados y que ha permitido un avance en la política de asentamientos en Cisjordania. Eso está siendo aprovechado por la parte palestina, que no se por Hamás, para ser muy, muy claros en este tema, y probablemente esté debilitando la posición del propio Abbas en el seno de la autoridad palestina y en el seno de su propio partido Fatah.